Bueno, en principio mi compareja hoy no ha entrenado y bueno, vamos a esperar su evolución de esas molestias isquiotibiales. Pero es una buena noticia que no haya rotura y bueno, su recuperación, pues vamos a ir día a día evaluándola y con ello también pues conociendo cuándo está disponible.